radicalismo, principalmente en la Plaza Hipólito Yrigoyen, una situación que apareció esta mañana muy temprano. Hay una investigación del municipio para determinar a través de las cámaras de seguridad qué fue lo que sucedió y quién lo hizo para multarlo con un valor, una multa aproximadamente de 7.000 pesos. A un mes de la inauguración de las obras de remodelación de esta plaza, se registró esta mañana un hecho vandálico en el recinto de la Virgen María Auxiliadora y este apareció con pintadas agraviantes hacia la fe católica. La leyenda alcanzó el vidrio y la base de la estructura, tal como lo podemos ver en esta imagen tomada, lo que sucedía esta mañana. Grande fue la sorpresa de los vecinos y miembros de la comunidad de la parroquia Señor del Milagro y Virgen Niña, que tiene a su cargo la imagen venerada. En el lugar se escucharon voceros que criticaron esta situación, además de voces de repudio por este acto de intolerancia. El tipo de pintura con el que se hizo este agravio permitió que personal del municipio pudiera hacer la limpieza y el sitio ha quedado con su aspecto habitual.